Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este martes, ya 31 de mayo del año 2016, transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en esta noche. Y bueno, pues ya una temperatura en estos momentos de 33 grados centígrados, en realidad mucho calor. Esto es como parte de la onda de calor que se ha pronosticado y que nos ha perdurado durante casi 3 semanas. Y según el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, va a continuar esta onda de calor provocando pues cambios en temperatura que serán por la mañana muy altas temperaturas de hasta 38, 40 grados y por las noches un evento de lluvias y tormentas eléctricas en zonas de montaña. Así es de que hay que hacer caso a las recomendaciones que nos emita Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional para tomar las debidas precauciones. Y bien, ya entrando en materia de información, les comento que ha presentado su renuncia al cargo de secretario general del Comité Directivo Estatal, Domingo Baena Corbalá. Hasta el momento se ignora si va a formar parte de alguna otra bancada. Sin embargo, se habla que podría declararse, mientras tanto, diputado independiente representando al distrito de Jaltipan de Morelos, de donde es originario. Principalmente, la renuncia entregada a Ricardo Anaya Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional, se debe a la mala decisión, según él, por nombrar y elegir a Miguel Ángel Yunes Linares como candidato a la gobernatura del estado de Veracruz. Nos equivocamos, se refirió así en la misiva que envió de una cuartilla a Ricardo Anaya, quien no respondió en torno a la salida de este diputado de extracción panista y que ahora, bueno, podría declararse independiente o en su caso afiliarse a otro partido político. Sin embargo, ya el Partido Acción Nacional ha manifestado que podría hacerle una expulsión en virtud a que este proceso de elección del candidato se dio dentro de los términos legales y durante todo este lapso de 2 meses nunca hizo ningún comentario o mostró inconformidad por la designación de Miguel Ángel Yunes Linares. Así la situación en torno a la salida de Domingo Baena Corbalat. Y bueno, en contraparte, en la noche de este lunes se registró un atentado en las instalaciones de una propiedad de José Mancha, el líder estatal del Partido Acción Nacional, y se atribuye que el principal responsable o quien estaría detrás de estos hechos, según el propio afectado, es el gobernador Javier Duarte y Alberto Silva, el secretario de Comunicación Social del gobierno del estado de Veracruz. Sin embargo, la respuesta que estos funcionarios han dado esta tarde ha sido en el sentido de que la acusación carece de fundamento y es totalmente falsa, según es en un comunicado vertido por Alberto Silva, quien fuera candidato a la Diputación Federal. Bueno, es diputado federal con licencia allá por el municipio de Tuxpan, Veracruz. Bueno, pues así las cosas, las acusaciones mutuas en torno a este enrarecido clima electoral que quieren las autoridades que se realice, que se cree un panorama en el que la población no salga a votar. Pero nuestra recomendación sigue siendo en el sentido de que la ciudadanía tenga la credencial de elector, que la use como arma para poder decidir qué queremos en el estado de Veracruz. Y bueno, la mejor forma es saliendo a votar muy temprano para evitar situaciones que se pudieran dar o que algún grupo de choque pudiera estar tratando de gestar durante el domingo. Esperemos que no sea así, pero la mejor forma es salir a votar el domingo. Recuerde, a partir de las 8 de la mañana, usted tendrá la oportunidad de estar ahí en la urna y decidir por el partido y el candidato de su preferencia. Y por otro lado, en una nota de carácter local, le comento que Gonzalo Caballero
parte activa de Sembrando Verde da a conocer una interesante acción, una jornada que es precisamente una carrera que se está organizando para todos los aficionados, los runners aquí en Coatzacoalcos. Precisamente él habla en torno a esa importante carrera. Vamos con él. Parte vamos a sembrar árboles al campo de fútbol que tiene el club Tibi. Oye, qué importante es recuperar ese tipo de espacios, ¿no? Se vive de pronto un panorama de inseguridad aquí en Coatzacoalcos, hay que de pronto incentivar este tipo de acciones para que los jóvenes no se metan a eso. Claro, para nosotros es muy importante. Este grupo empezó haciendo un instituto de los amigos, de empezar y ver cómo están perdidas esas áreas, ¿no? Nos llamó mucho la atención y dijimos, ¿por qué no empezar con los proyectos? Es muy importante volver a dar vida, eso es lo que queremos, darle vida a nosotros, volvernos a vivir, que la gente pueda salir y ver parte de su ciudad, con la familia, y sobre todo crear esa comunidad otra vez con la familia. Y yo desde que tengo recuerdos, que el pequeño, igual que ustedes a lo mejor, el salir a un parque era mucho más divertido que estar en casa con los niños. Oye, ¿qué porcentaje de los parques ustedes que han detectado en Coatzacoalcos están en malas condiciones, abandonados ya? Estamos en eso, no tenemos así totalmente un porcentaje, no te puedo decir, pero siendo sinceros, lamentablemente sí, hay muchos parques que están muy abandonados. Y vamos a hacer los parques que afortunadamente ya hemos tenido visitar, vaya, tenemos buenos resultados, ¿no? Y los parques que queremos seguir haciendo lo mismo, darnos alegría, y si es posible, pues con todos los de la ciudad adelante, queremos ir poco a poco. Es que de un momento a otro nos quedamos sin espacio, ¿no? Para las nuevas generaciones, para los niños. Exactamente, queremos evitar eso, ¿no? Este programa nos va a ayudar a eso, a lo mejor contagiar a toda la gente y poco a poco que se sume más al proyecto y elementos de una oleada, ¿sí? ¿No? No me cae en todos los parques. No depende de una comunidad, ya están metiendo para que su padre no lo haga. Claro, no más tenemos que estamos siendo un grupo de ciudadanos, que tenemos que iniciativa que nosotros mismos creamos. Oye, ¿qué pasa con los parques de la zona baja de la ciudad, en colonias como la Francisco Villa, donde de pronto la incidencia delictiva se incrementa, los jóvenes, vaya, son más apáticos? Tenemos la inquietud y tenemos la esperanza de poder diseñar ese tipo de parques y activar todos los parques de la ciudad, diferentes puntos de la ciudad, no nada más los parques de las colonias conocidas, ir a los parques de la ciudad, de la parte alta de la ciudad, del poniente, incluso nos da el alcance ir a Villaliente. Queremos motivar al pueblo. Gracias, te agradezco mucho, Gonzalo. Muy amable. ¿Gonzalo qué? No. Gonzalo Caballero. Por otro lado, le comento que Ramón Durán Ruiz, quien fuera colaborador cercano de la campaña de Héctor Yunes Landa del PRI, ese candidato del PRI a la gubernatura del estado de Veracruz, conocido como el filósofo Gemes, falleció lamentablemente esta madrugada en un accidente ocurrido en el municipio oriental de Puebla. Hasta el momento no se saben las causas que provocaron el accidente. Sin embargo, este columnista reconocido en la ciudad de Jalapa habría viajado a Puebla y se regresaba a la comunidad de Soledad de Doblado, donde participaría en el cierre de campaña de Héctor Yunes Landa, quien ha lamentado este accidente ocurrido en la persona de Ramón Durán Ruiz, conocido como el filósofo Gemes, debido a que era una persona cercana y estaba encargado del área de relaciones públicas de su campaña. Ha enviado sus condolencias Héctor Yunes Landa a la familia, y con este sería el segundo colaborador cercano quien fallece a lo largo de estos 2 meses de campaña política. Pues muy lamentable el hecho que se ha dado en la persona de este reconocido, destacado periodista avecindado allá en el municipio de Jalapa, la capital del estado. Y bien, por otro lado, le comento que el secretario general del partido Alternativa Veracruzana, Alberto Mesa, dijo que están ya listos para el proceso electoral del próximo domingo, y además destacó que irían por carro completo en algunos distritos. Vamos con él. Poder anunciarles que hemos tenido
gran éxito y una gran aceptación por parte de nuestros candidatos y candidatas con respecto a Coatzacoalcos. Uno con Saraí, con quien ustedes ya conocen, que la hemos visto y todos los ciudadanos la han visto caminar por todo el distrito, por toda la ciudad. Me acompaña también mi amigo Víctor, quien es el candidato de Coatzacoalcos Rural, que es el Coatza 2, y que en un momento más se incorpora también la contadora Conita, quien es nuestra candidata en el distrito de Minatitlán. Queremos decirles que hoy estamos seguros de que vamos a dar una gran sorpresa. Hemos visto el sentir de los ciudadanos, quienes requieren ya un cambio en esta parte del sur de Veracruz, y nos da mucho gusto ver cómo el partido ha venido avanzando con tres candidatos y candidatas que han dado la cara, que han demostrado que son gente de bien, que son ciudadanos, que vienen buscando un bien común para toda la sociedad. Sin duda alguna, hoy estamos en ese sentido muy satisfechos por el trabajo que han venido realizando nuestros candidatos. Yo les voy a pedir a cada uno de ellos que exprese cuál ha sido el sentir ciudadano en su caminar, las principales propuestas que tenemos, y al final de esto, si tienen alguna pregunta al respecto en lo particular, con mucho gusto, y también daremos a conocer a nivel estatal el sentido del partido y el avance que tenemos, y también la proyección para que ustedes conozcan qué es lo que Alternativa Veracruzana va a proponer en el próximo Congreso de Veracruz, donde seguramente tendremos un grupo legislativo importante que le dará seguimiento y avanzar en muchos temas que requiere nuestro estado. Así que, Saraí, te pediría. Sí, buenos días, gracias a todos por venir. La verdad que sentir de Saraí es grande. Me lleno de mucho sentimiento, pero un sentimiento muy bonito porque la gente me ha recibido con los brazos abiertos. Me ha abierto las puertas de su casa. Me ha mostrado su dolor, que no he podido sentir, lo he podido palpar, porque simplemente soy una ciudadana común. He visto la carencia de la educación también en los niños, la falta de apoyo para poder seguir estudiando. No les alcanza para pagar una inscripción, y eso se me duele porque también es mamá. No les alcanza esa quincena, ese sueldo, porque es un sueldo de miseria lo que se paga aquí en los trabajos, en cualquier cual. Y a Saraí también eso me duele porque es ama de casa, porque va al súper, porque hace las compras y también está estirando el dinero para que le pueda alcanzar. Y bueno, qué decir de cómo nos tienen sumidos en un atraso económico y social los pasados gobernantes. Pero eso se va a acabar y se va a acabar ya, porque Saraí va a llegar, Saraí va a llegar a poner orden, porque lo que hace falta aquí son dos palabras muy importantes, y lo voy a repetir, la lealtad y la honestidad, pero no para el partido, claro, sino para el pueblo, para los pueblos, porque eso es lo que falta, una vocación de servicio, no de servirse como todos lo han hecho. Simplemente hay que servir a ese pueblo con honor, con honradez y de todo corazón, porque quien no funciona será despedido. Yo sí voy a ser un policía para el gobernador, yo sí voy a ser un policía para esos presidentes municipales, yo no voy a llegar a firmar nada más las cuentas públicas, yo sí lo voy a vigilar, voy a rendir cuentas a los ciudadanos, al pueblo, no a los políticos, porque ellos hasta ahí no me mandan. A mí me manda mi gente, a mí me manda mi pueblo. Estoy muy agradecida con todos ustedes, con los medios, con los ciudadanos, con todas las personas de Coatzacoalcos, porque hasta ahí se le ha brindado una oportunidad. Muchas gracias y de todo corazón espero que me favorezcan con su voto. ¿Cómo está la cobertura ya para este día del proceso electoral? ¿Ya tienen ustedes todos los funcionarios de casillo, los representantes de esta comisión? Sí, todo está armado, todo está bien estructurado. Pasa los reglamentos, las normas y todo ya está. Para el AVE, todo está listo. ¿Cómo van a estar preparados para el día del proceso electoral? Para el día de contrataciones, para que la gente de ustedes sepa qué hacer en caso de alguna irregularidad. ¿Ya recibieron algún punto, alguna preparación? Sí, claro, ya eso ya se recibió, la estructura ya está formada y también el INE, el OPLE, que son los principales encargados, han capacitado a esa gente también.
Y bueno, en eso, un punto muy importante que nosotros no nos comentamos, el ADC gradúa y la tiene que hacer para que no le interese por las cosas están con transparencia. Van a contar con observadores electorales por parte de su partido, como lo han propuesto los partidos, y cuántos van a ser las pies, van a ser observadores generales, van a ver de las casillas, como siempre se ha venido manejando. Vamos a reforzar aún más esta parte. ¿Para qué van a ser aproximadamente los que vamos a trabajar con ustedes el día de las elecciones? Bueno, para los candidatos, en lo particular yo creo que sí, pues es el gobierno actual el que está como que temblando de miedo, porque Saraí en lo particular está haciendo revolución, o sea, Saraí se está poniendo en alto el nombre de AVE, y eso les está causando mucha molestia a los viejos lobos de mar. Definitivamente, me han seguido, han quitado mis lonas, mi propaganda, porque nosotros no despilfarramos el dinero, que está, el señor Beto lo puede decir, y humildemente damos unos folletitos y hasta ahí, porque queremos quitar esa parte de la corrupción, estarse gastando el impuesto de todos, con que metan las manos personas que no deben de meter para dar ese dinero para la campaña, no debe de ser así. ¿Qué avance que está permitiendo el otro por esta situación de acción más material? No. Secretario, a nivel estatal, ¿cómo se encuentra AVE? ¿En qué distritos tienen detectados focos rojos y cómo está ya una semana de la elección? Bueno, quiero decirles que afortunadamente creemos que faltando apenas unos días para que culminen las campañas, vemos que hay condiciones para que se lleve a cabo una elección con transparencia. Lo que decía Saraí, Víctor, y en un momento más también dará su sentido, coincidimos en el sentido de que nosotros nunca vamos a poder competir con aquellos que tienen el manejo de los recursos y nunca vamos a poder competir contra una cantidad de derroches económicos en campañas como la hacen otros partidos. La propuesta de AVE siempre ha sido una propuesta seria que va en función del trabajo con los ciudadanos y directamente con ellos. Por eso ven aquí que son dos ciudadanos de bien, son ciudadanos que ustedes conocen, que son padres de familia, que son trabajadores, que atienden a sus hijos y que además de eso conocen la problemática porque la han vivido y la han sentido. Así que no nos preocupa los derroches de recursos. Creo que los ciudadanos de Coatzacoalcos evidentemente ya requieren un cambio, lo han dicho, lo han palpado y sin duda alguna se va a desbordar la pasión el día 5 de junio, pero votando todos los ciudadanos por los candidatos de Alternativa Veracruz. Así que yo le pediría a Víctor, si ustedes me lo permiten también, que es parte de nuestro proyecto Coatzacoalcos Rural. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos sean aquí los medios de comunicación, mi amiga Saraí, todo el apoyo para ti, aparte sabes que cuentas con todo el apoyo del partido. Pues sí, un poco, como siempre comiendo todos mis discursos, un poco nervioso, un poco cansado también porque ya hemos recorrido todo nuestro distrito. Aparte es un gran compromiso ser candidato del distrito 30 Coatzacoalcos Rural, una responsabilidad muy grande. Difiero con lo que dice mi amigo Beto Mesa, que no podemos competir contra gran cantidad de dinero que manejan esos partidos, los partidos de siempre, pero Beto, te quiero decir que la gente hoy tiene una alternativa, que es Alternativa Veracruzana. La gente está muy motivada en mi distrito, la gente ya está cansada de lo mismo.
estamos caminando casa por casa. Ayer, en algún momento, algunos compañeros míos estaban cansados, fatigados, porque ustedes mismos saben que el calor está intenso. Que comenzamos en las mañanas, ahorita en estos momentos están personas de nosotros, de nuestro partido, trabajando aquí en Allende. Ahí está, nosotros comenzamos, después de aquí nos vamos a trabajar al campo. Es cansado, pero es motivado, motiva a la gente que cada día nos recibe en sus casas muy amables, con mucho cariño, con mucho respeto. Es un partido nuevo, es un partido que trae otra visión. No vamos a buscar, como dice mi compañera, confrontación con ningún partido. Somos muy respetuosos de esa parte con ellos. Son mis compañeros de algunos otros partidos, son mis compañeros también que contienen también a la diputación, pero no vamos a confrontarnos con nadie. Nosotros vamos a trabajar con el pueblo, cerca con el pueblo, cerca con la gente que tiene más necesidades, que ustedes mismos lo saben, que ustedes mismos han caminado algunas veces de aquí, también de Coatzacoalco, algunas colonias están bien marginadas. También de mi distrito, hay colonias seguidas que en estos tiempos no pasan los candidatos, nunca los ven. Y si los ven, nada más van y piden el voto y jamás los vuelven a ver por ahí. Los vuelven a ver nada más en periódicos y en televisión nada más. Pues quiero decirle que seguiremos trabajando hasta el último minuto de mi campaña, seguiré trabajando. Gracias, amigos. Muchas gracias. ¿Ha habido algunas partes de la ciudadanía donde el partido está como engañando a la población con referente a playeras que ustedes traen o chalecos donde dice Lupita de Puntada Rosario? Bueno, mira, la verdad que Lupita va para diputada plurinominal nominal. Ella es una gran mujer, un humano, puedo decirte, que está trabajando con el poder. Pero ella, como ustedes bien lo recuerdan, ella estaba en esa posición de diputada local. Entonces ya se había mandado a hacer por parte de ella, ella puso de su dinero lo mismo que decía, invirtió en algunos chalecos. Ella me dijo, Saraí, esto se guarda porque ahora vas tú. Y le dije, no voy a tirar y desperdiciar eso que tú hiciste. Y lo voy a usar y me lo voy a poner. Porque lo estoy trabajando con ella y la gente lo tiene que saber. Tú eres mamá, yo soy mamá, y la comida en casa no se desperdicia, ¿cierto? Se guarda en un tope en el refrigerador y te lo vuelves a comer. Entonces le dije, no a mí. Lupita tiene que salir. No es que... Ahí está la información del Partido Alternativa Veracruzana. Y por otro lado, fíjese que el Partido de la Revolución Democrática, a través de su consejero de partido en el INE, David Riquer del Toro, da a conocer algunas denuncias e inconsistencias que él, que se ha visto, que han encontrado a lo largo de ese trabajo. Por cierto, en esos momentos están reunidos en lo que es la última reunión que tiene el OPLE también, para la preparación de la jornada electoral el próximo domingo. Vamos con David Riquer del Toro. Gracias. El tema o el punto que yo solicito analice aquí en esta sesión es relacionado con el actuar del Ayuntamiento Municipal de Nanchital. Esto es en cuestión de los espacios para promover a los candidatos. El tema es el asunto federal. Sí, por eso, el tema para apuntar el nombre. Sí, es el actual del Ayuntamiento del municipio de Nanchital con relación a los espacios para promover a los candidatos de la elección del 5 de junio. Thank you.
Recapítulo, señor representante. Actual en el ayuntamiento, nos va a necesitar poder acción en los espacios para promover a los candidatos en la elección del 5 de junio. ¿Se podría agregar ahí actual y democrático? Por favor. ¿Cuál? Muy bien, además. Me solicito al señor secretario que nos hemos continuado con el siguiente punto del orden. Antes de continuar, comenzamos el orden del día, permito solicitar su anuencia para poner en consideración de este consejo de defensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis conforme al artículo 16, párrafo 6 del reglamento que se hicieron de los consejos locales y distritales y el Instituto Nacional Electoral. Y el tema en torno al Partido de la Revolución Democrática, el señalamiento directo hacia la presidenta municipal de Nachitlán, Brenda Esther Manzanilla, debido a que ha tenido preferencias en lo que es la adjudicación de bardas para la promoción de algunos candidatos, y bueno, ahí está la queja de los partidos políticos. Y bien, vamos a ir a una pausa, será breve, y enseguida regresamos. ¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado,
750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en 400 pesos. Martes y jueves cortes al 2x1 200 pesos. Miércoles tintes y rayos el 20% de descuento. Viernes queratina brasileña 20% de descuento. Esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 2112-6030 y 1560-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Cao. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Y más noticias le tenemos que Marinel Núñez Monreal, la candidata del Partido Acción Nacional en esta alianza con el PRD, hace un llamado a las mujeres, a los jóvenes a votar el próximo domingo, debido a que, bueno, se tiene que superar la cifra de más del 56% que no participó en la elección pasada. Vamos con ella. Es un hartazgo general, es urgente el cambio, es necesaria la alternancia. ¿Cuál es la propuesta para los jóvenes, precisamente? Pues eso, o sea, la propuesta para los jóvenes es, si ellos salen a votar, ellos de alguna manera están asegurados. En caso de que yo llegue, bueno, precisamente lo que nosotros necesitamos es impulsar y seguir gestionando o impulsar leyes que les favorezcan a ellos con mejores oportunidades de trabajo, ¿sí? Darles seguridad, que es lo que nos están pidiendo, no nada más los jóvenes, para todos. Necesitamos seguridad, va a ser becas a los estudiantes destacados, a los deportistas. Tiene más de año y medio que no reciben las becas los estudiantes y deportistas de alto rendimiento. Es una vergüenza, la verdad. ¿Por qué? Porque todo el dinero lo han desviado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Seguir, ahora sí, como dicen, seguir luchando y gestionar todo lo que sea en beneficio de la ciudadanía para Coatzacoalcos. Pero lo primero que se tiene que hacer es demostrar que nos preocupa Coatzacoalcos, que nos preocupa nuestro estado, ejerciendo nuestro derecho al voto. Oiga, en materia de desarrollo social, ¿cuál sería la propuesta de llegar a la legislatura? Pues lo que necesitamos es precisamente, te digo, generar las condiciones con nuevas oportunidades. Si queremos, ahora sí que las becas para esos estudiantes, darles mejores oportunidades. Tenemos que seguir apoyando lo que es la educación, asegurar ahora sí, como dicen, el servicio médico, para que una sociedad se desarrolle, que es lo que se necesita en cualquier país: educación, salud y deporte. ¿Para salud cuál sería la propuesta? Bueno, ya lo escuchamos y nosotros lo tenemos que impulsar desde el Congreso, terminar lo que quedó a media, serían los hospitales que realmente no están terminados, el abasto de medicamentos, capacitar realmente a todo el personal. Hay hospitales, hay una clínica en Allende que no está funcionando porque no hay médicos, no hay el personal capacitado. Se tiene que capacitar, ahora sí, como dicen, en salud a los doctores y bueno, y sobre todo, esto viene al final del día, es todo lo que estamos viviendo, es consecuencia de la gran corrupción que existe en Veracruz. Bueno, pues ahí está
parte de este llamado que hacen todos los candidatos a la diputación local, tanto urbana como rural, el llamado a que la gente participe el próximo domingo con su voto. Es importante, es necesario y es un derecho que debemos ejercer como veracruzanos. Y finalmente, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, asegura que los resultados son irreversibles para Morena. Las tendencias de las votaciones que se han dado de manera a encuesta muestran una clara ventaja hacia los abanderados en la parte sur del estado. Vamos con él. Y cuando yo viene de buenas en el ambiente, y ustedes lo habrán visto ayer aquí todos los días, ya hay una alegría en Veracruz, porque a pesar de los pesares y los sufrimientos de la población, ya en próximos días va a haber un cambio verdadero en Veracruz. Las encuestas, como se están diciendo, un crecimiento digno de un fenómeno social y político de nuestro candidato a gobernador y del Morena. Difícilmente se ve un crecimiento tan meteórico de una propuesta política. Al parecer va a ser con mucha contundencia el triunfo. Sin embargo, vemos esto no solo en las encuestas, sino en los aspectos del régimen de Salinas en concreto, para tratar de aminorarnos a partir de incrementar lo que llaman la guerra sucia, que fue nuestro compañero que estaba contra el Moreno. Cosas absurdas, ridículas, como el voto de mal hermano de López Obrador, o esas cosas que andan queriendo malinformar a la gente, como las ridiculeces de Héctor Núñez diciendo que salir a cuidar de la Cámara de Gobierno de Veracruz, cuando realmente eso ni un niño de los años le da credibilidad a sus hechos. Si lo tuvieran, ya estarían exhibiendo un video, como en otras ocasiones, ya hubieran presentado. Claro, nada más es la táctica alemana de miente, miente, calvo, que era. Sin embargo, nuestros compañeros que andan recorriendo las calles, las colonias, las congregaciones en Veracruz, pues ven que, aunque a través de sus sistemas de control la propaganda llega, no causa el efecto que ellos esperan. La gente, al contrario, se está dando cuenta que es parte de una estrategia del régimen, de las trampas de Salinas. Se lo dijimos varias veces, iban a intentarlo con Miguel Ángel, no les dio. Héctor era difícil porque está más enterrado que un cadáver en cualquier panteón de Veracruz. Está muy, muy, muy enterrado, está hasta abajo, y por más que lo quieren levantar, no pueden, porque no hay credibilidad en partidos corruptos y tramposos como con el PRI y el PAN. Entonces, pues, ahora la... Ahí está la información. Y bien, por otro lado, le comento que se ha detenido al quien estaría detrás del secuestro del jugador Alan Pulido. ¿Se acuerda usted que duró casi 24 horas secuestrado? Bueno, finalmente se ha dado a conocer que Osvaldo Velázquez García, esposo de una de sus primas, habría sido el responsable de este secuestro que se consumó el pasado fin de semana, cuando Alan Pulido se encontraba en una fiesta. Ahí mismo departía en otras mesas contiguas Osvaldo Velázquez García, quien, según las autoridades ministeriales, estaría confeso de ser partícipe y de haber orquestado este secuestro, que le dejaría pues muy buenas ganancias por el pago del rescate. Sin embargo, se investiga si la prima de Alan Pulido se encuentra también dentro de este grupo de personas que participó en el secuestro del jugador. Y bueno, pues ahí está este dato. En las redes sociales se ha criticado mucho respecto a la movilización que tuvo la autoridad tamaulipeca
para dar con los responsables de este plagio y para encontrarlo sano y salvo Alan Pulido, mientras que en otros lugares, como en Veracruz, siguen sin aparecer estudiantes desaparecidos, más de 2,000 personas desaparecidas según los últimos datos. Y bueno, pues con este jugador, Otto también se comenta que podría estar de esto, detrás de esta situación, pues un velo político debido a los escenarios que se presentan en esa parte de Tamaulipas, en Veracruz, donde habrá elecciones el próximo domingo. Y bueno, pues habría que ponerle una buena parte a la nota, que será la movilización de los cuerpos de seguridad en torno a la aparición de Alan Pulido. ¿Será verdad, mentira? Bueno, ahí le presentamos esta parte de la información. Y nosotros le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta hora. Lo invitamos para que el día de mañana, miércoles, esté con nosotros en punto de las 7 de la noche con más noticias. Y, por supuesto, no se pierda SOS 911 mañana a partir de las 9 de la mañana con los pastores Jonathan Rodríguez y Juan Rodríguez Sedas. Gracias. Muy buenas noches. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Hasta luego.